desde el corazón de la revuelta, Radio Plaza de la Dignidad. Bienvenidos, compañeros. ¿Cómo le va? Gracias, tengo la invitación. Bienvenido, hermano. Bienvenido a la casa. Camilo. La gente. Segundo máster, acá con José Colastra, Camilo Camilo, acá de los estudios de Valle Pasabilidad, en el caso de la revuelta. Nos vemos. Todos los días deberían brillar, brillar, brillar. Todos los días deberían brillar, brillar, brillar. Todos los días deberían. Todos los días deberían brillar. Todos los días deberían brillar. Somos del grupito que nunca se calla, porque la vida es ahora y no mañana cuando nos asfixie otra puta dictadura. Aprendí a beber agua del camino, aprendí a seguir mi instinto canino. Mano a mano, codo a codo, en la vida todas, todos, una sola piel. Brindo por esta oportunidad, tomo la guitarra y me proyecto sobre todo lo que veo pasar. Juan Fralastra, en el octavo capítulo de El Cancionero de la Revuelta. Pero lo dijo todo tu mirada. Somos del grupito que nunca se calla. Nada, 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 nada. Soy del grupito mayor que nunca se calla. Nada, 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 nada. Soy del grupito mayor que nunca se calla. ¿Cómo va la vida musical? ¿Cómo va la vida de la creación con todo esto de desde la pandemia? Primero la revuelta, posteriormente ya esta pandemia, ¿y cómo te ha tratado eso? Bueno, agradecerte primero la invitación. Hace tiempo que vemos el programa y queríamos participar, así que esta invitación es un día además histórico. Y saludar a todo el equipo primero, a los que están sintonizando el programa. Y nada, en esta época seguimos poniéndole toda la energía, componiendo, apoyando también otros procesos de producción para no solamente componiendo mi trabajo musical, sino que también solidarizando y colectivizando el trabajo y echándole ganas, porque los músicos en este sector hemos sido como súper perjudicados, ¿no? El sector de la cultura. Pero ahí vamos, adelante siempre. Bueno, como lo decías tú, obviamente también queremos saludar a todo nuestro equipo, a toda la gente, que es gente además, compañeros y compañeras que trabajan en el área de la cultura, sonidistas, iluminadores, a toda la gente que está presente hoy día también, que también es parte un poco de esto, y como decías tú, hemos sido los grandes perjudicados con todo este tema de la pandemia. Pero obviamente hay que seguir creando, hay que seguir resistiendo. Tenemos un pueblo que está dando la vida en las calles y obviamente nosotros no vamos a hacer menos que en el caso de ustedes entregándolo con la música, en el caso de nuestro trabajo de acá de la radio. Así que bienvenidos y obviamente en este día especial, como dices tú, donde hoy día ridículamente vinieron los milicos retirados a hacerle homenaje a un genocida, porque tenemos que recordar que la gente muchas veces se pregunta por qué hay tanto odio con Baquedano, si al final fue un genocida del pueblo mapuche. Entonces no nos olvidemos de nuestra historia. Entonces hoy día vimos a los Labé, al Rojo Edward, que ahí andaban abajo haciendo el ridículo, obviamente, y la gente acá se manifestó en contra de estos genocidas. Genocidas que defendieron la dictadura de Pinochet y hoy día defienden la dictadura de Piñera. Así que obviamente ya en estos 3 años de la dictadura, además de Piñera, justo hoy día. Así que sin más preámbulo, en este capítulo número 1000 del Cancionero de la Revuelta, queremos dejar a nuestro amigo Juan Fralastra y Camilo en la escuchamos.
abuelo Pedro el obrero, limón se untaba en el pelo. Vivió en una humilde casa hasta que murió longevo. Mi madre miró a mi padre, camino al cementerio. Comprendí que la desgracia era más fuerte que el sol de enero. Lo que me queda de vida, cantaré lo que siento. A mí me entierras, querida, cerca de mis ancestros. El árbol es la semilla de todos los elementos, genealógicamente moderno. Mi hermano Pedro III se fue a vivir a los pies del cerro. En el naranjo de su casa espera José Pedro I. Mi madre miró a mi padre, camino al nacimiento. Comprendí que la esperanza llega con un grito en el cielo. Lo que me queda de vida, cantaré lo que siento. A mí me entierras, querida, cerca de mis ancestros. El árbol es la semilla de todos los elementos, genealógicamente querida, cerca de mis ancestros. El árbol es la semilla de todos los elementos, genealógicamente moderno. Los hijos merecen la historia como una puerta al camino, porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin futuro, sin cariño. No seas indiferente ante el dolor del vecino, sé genealógicamente moderno. Lo que me queda de vida, cantaré lo que siento. A mí me entierras, querida, cerca de mis ancestros. El árbol es la semilla de todos los elementos, genealógicamente moderno. Lo que me queda de vida, cantaré lo que siento. Tierras queridas cerca de mis ancestros. El árbol es la semilla de todos los elementos, genealógicamente moderno. Genealógicamente moderno. Ahora les vamos a contar una canción que se llama Latinoamérica. Es una canción que está hace muy poco compuesta y va para ustedes en este día tan especial. Solo una forma de amar, de muchas fuentes se cultiva la vida. El panadero con harina en la mano va dando forma al desayuno del día. Salto a la calle, comienzo a andar, compro un juguito en el carrito colombiano, haitiano, chileno, venezolano, siente el boom latino. Latin, Latinoamérica, la música es tu energía. Solidaridad, respeto, humanidad, conciencia, libertad. Latin, Latinoamérica, la música es tu energía. Solidaridad, respeto, humanidad, conciencia, libertad. No existe solo una forma de amar, todo depende con quién lo vivas. Siento que me queda verano caliente como barricada encendida. Autocultiva tu forma de amar, cosecharás un mundo solidario.
paraguayo, brasilero, cubano, siente el boom latino, latinoamérica, la música es tu energía, solidaridad, respeto, humanidad, conciencia, libertad, latinoamérica, la música es tu energía, solidaridad, respeto, humanidad, conciencia, libertad a los presos por luchar. Oh, 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 oh. Radio Plaza de la Dignidad. Seguiré, seguiré cultivando mi forma de ser para no enloquecer en este mundo menos humano, más digital y mucho más superficial. Incapaz de frenar la corrupción, no fue lo que nos tocó, sino lo que otro decidió por los demás. Por los demás, todo va a cambiar. Latin, Latinoamérica, la música es tu energía, solidaridad, respeto, humanidad, conciencia, libertad. Latin, Latin, Latinoamérica, la música es tu energía, solidaridad, respeto, humanidad, conciencia, libertad. Buena, buena. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Oye, un saludo ahí a Patito Roja en el sonido, que nos acompaña semana a semana. Oye, Juanfra, un poquito quedarme también con lo que es tu última producción, Instinto Canino, que también lo acompañamos en el lanzamiento en la Casa del Aire, alguna oportunidad estuvimos ahí acompañándote también. Cuéntanos un poco cómo surgió, de dónde viene el nombre, el porqué Instinto Canino. Instinto Canino, un disco que quería hacer hace mucho rato, porque yo tenía una producción previa que hice con amigos, con varios amigos, y ese era, el disco se llamó Desde mi calle a la imaginación. Entonces, cuando quise grabar un segundo disco, quería darme un tiempo para preparar más las canciones, caminar un poco más con la guitarra. Y después de darme varias vueltas con este instrumento, un día estaba en Colombia, en Piedecuesta, en esa ciudad, y antes de viajar a Chile de vuelta, me fui con unos perros a un monte, a un cerro, y se me ocurrió la canción Instinto Canino. Y de ahí empecé a sumar varias canciones que tenía guardadas, y después me junté con Pablo Márquez, hijo del Salitre, y produjimos el disco que tienes ahí en la mano. Ah, muy bien. Instinto Canino, pueden pedirlo a través de las redes del Juanfra Lastra en Instagram. Juanfra Lastra. Juanfra Lastra. Sí. En Facebook e Instagram. También lo pueden descargar gratis en Portal Dix, así que. Ah, muy bien. Pero obviamente no es como tenerlo en la mano. No, es como los libros. Oye, bueno, frente a este mismo tema, lo que escuchamos en tu canción, obviamente, cuando hablamos de dignidad, hablamos de resistencia, hablamos de un pueblo organizado, no podemos quedar ajeno de lo que está pasando con nuestros luchadores que están presos en las mazmorras del sistema. Nuestros presos políticos, la revuelta, cabros jóvenes que dieron la vida. Y nos damos cuenta también de un grupo de gente que en realidad se ha quedado dormida esperando unas elecciones que sabemos que de un comienzo que eran fraudulentas, que se había engañado el pueblo diciéndoles que en realidad te vamos a obligar a unas elecciones, nosotros vamos a ser los candidatos, nosotros lo vamos a elegir entre nosotros, y que los cabros se pudran en la presa, el preso, ¿cachai? Entonces, ¿qué opináis sobre lo que está ocurriendo hoy día con este tema de coyuntura, tanto con nuestros presos como también con estas elecciones que realmente son solamente un más del circo que tenemos hasta el día de hoy? La historia de Chile siempre ha sido ingrata con los mártires, con los que han luchado, con los que han dado la vida, con los que están presos y se olvidan después. A veces son portadas de los diarios y, como siempre, la prensa difama en su contra, ¿no? Pero hay mucha gente también que son activistas y que van informando a las demás para que siempre se sepa la verdad. Hay muchos que están detenidos hasta el día de hoy y todavía no se sabe por qué. Hay supuestos, ¿no? Pero también todos saben que los pacos interfieren en las marchas y se camuflan ahí y generan siempre, o la gran mayoría de las cosas que pasan, ¿no?
y después salen inculpando a chicos que incluso a veces se suman ahí al piño de la destrucción, pero está todo preparado, pues, un plan siniestro ese, ¿eh? Siempre sí, de buscar gente que anda por ahí o incluso los siguen hasta sus casas y antes de que lleguen lo agarran, pues. O sea, bueno, lo vimos estos días con lo que está ocurriendo con el perro de Alessandri que estaba metido en un WhatsApp para poder inculpar a los cabros de Limba, una cosa horrorosa. Entonces la verdad que obviamente eso no se sabe, eso no lo muestra la prensa, lo hacen una pasadita nomás. Sí. O sea, eso es la ingrata historia del país, pues, es la que estamos intentando cambiar. Sí, pues. Oye, antes de continuar, obviamente, con la música, libertad inmediata a todos nuestros presos políticos de la revuelta, como también a nuestros presos políticos mapuche, y obviamente también resistencia al Guanmapu con todo lo que está ocurriendo. Ayer vimos la militarización que ocurrió, una hueá brutal, una cantidad de efectivos armados hasta los dientes, en contra de un pueblo que ha dado una resistencia por cientos de años, así que todo nuestro aguante, obviamente desde acá de la música, de la resistencia, con Juan Fradastra y con nuestro amigo Camilo ahí en las percusiones. Así que seguimos con la música. Segundo, un niño pierde la vida. Progreso lo llamó la televisión el otro día. 86 mañana, 86.400. Por un segundo en la vida, un niño está muerto. Sé que este no es tu problema. Ya tienes suficiente para morir de pena. Está bien, la bomba sea contigo para seguir cantando sin mirarse el ombligo. Ven, acércate, me tienes a mí, yo te tengo a ti. Ven, acércate, me tienes a mí, yo te tengo a ti. Para reír, para llorar, para seguir, para alcanzar, para vivir, hay que mezclar mi corazón con el tuyo. Si vistes a la moda, también viste a la medida del más violento allanamiento en Araucanía. La indiferencia claramente refleja nuestra pobreza. La dicta blanda fue dura. Métetelo en la cabeza, sé que este no es tu problema. Ya tienes suficiente para morir de pena. Está bien, la bondad sea contigo para seguir cantando sin mirarse el ombligo. Ven, acércate, me tienes a mí, yo te tengo. Para saciar el hambre hay que curar la herida. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Si gobierna la rata que distribuye el queso, cumplo con mi deber haciendo valer mi derecho. Sé que este no es tu problema. Ya tienes suficiente para morir de pena. Está bien,
la bondad sea contigo para seguir cantando sin mirarse el ombligo. Ven, acércate, me tienes a mí, yo te tengo a ti. Ven, acércate, me tienes a mí. Para reír, para llorar, para seguir, para alcanzar, para vivir, hay que mezclar mi corazón con el tuyo. La, 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 mi corazón con el tuyo. Oh, 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 bueno, invitarlos a las redes sociales, Juan Fralastra en Instagram, en Facebook, en YouTube también. Así que súmense, súmense. Brindo por esta oportunidad, tomo la guitarra y me proyecto sobre todo lo que veo pasar, pasar. No necesito brújula ni dirección para empezar, es el intento de llegar un poco más allá. Que no me cueste decir te quiero, porque dejaste huellas, porque dejaste huellas, porque dejaste huella, porque dejaste huella. Lo que indiscutiblemente me acercó hacia ti, fuiste la sombra, luego el color, con un solo gesto te quedaste en mi interior. Sabes que te quiero, porque dejaste huellas, porque dejaste huellas. Y como dice el coro, va, porque dejaste huellas, va, porque dejaste huellas, porque dejaste huellas, porque dejaste huellas. La piedra se hizo arena, como la estrella señera que nos iluminó, testigo del amor que nos unió, y como lo maravilloso siempre termina en un adiós. Porque, porque dejaste huella, porque dejaste huella, y lo sabe morena. Porque dejaste huella, la piedra se hizo arena, porque dejaste huella. En Plaza de la Dignidad están luchando, luchando mucho cada día más. Porque dejaste huella y lo sabe More, tú sabes que eres lo más lindo de toda la costa chilena. Oh, 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 oh. Porque dejaste huella. Porque dejaste huella. La piedra se hizo arena. Porque dejaste huella. ¡Qué placer toparnos acá a esta instancia! Hay alguna historia ahí en Cuba también, entretenida, interesante. Así dicen. Oye, Juanfra, mira, un poco también, cuando hablamos del tema de la música, cuando hablamos un poco también de la resistencia, hablamos del arte, también obviamente no queremos olvidarnos de la gente que está resistiendo en los territorios.
porque, y lo repetimos toda la semana, somos bien bajaderos, pero en realidad es importante señalarlo, que esta resistencia no se hace solamente acá en Plaza de la Dignidad, sino que tenemos las ollas comunes, todavía hay ollas comunes organizadas, ¿cachai? Donde llevan casi un año resistiendo esta pandemia, obviamente cosa que no ha hecho este gobierno criminal, y tampoco lo han hecho los gobiernos anteriores, que en realidad también fueron parte un poco de esta mierda que estamos viviendo. Entonces también obviamente desde acá queremos saludar a esa resistencia, a las asambleas territoriales, bueno, ya a los campeonatos, claro, ahí tenemos nuestro En Cancha Revuelta, que es un programa de fútbol que tenemos, tenemos obviamente varios campeonatos que se están haciendo en los territorios, de compañeros, de compañeras. El fútbol femenino también se está tomando los territorios, y obviamente desde acá les queremos mandar un fuerte abrazo, un mensaje de aliento, de a seguir resistiendo y que no nos olvidemos de ellos. Y frente a eso, ¿qué opinas tú, obviamente, sobre esto bonito que nos dejó esta revuelta, de que nos empezamos a volver a mirar a las caras, ¿cachai? Una cosa que no teníamos. Eso es lo que pasaba antes de la dictadura, se cuenta en la historia de los abuelos en los barrios. La gente compartía tranquila, ¿no? Y después empezó el miedo, el terror, y la gente se volvió a encerrar y empezó aún más a crecer el concepto de la propiedad privada para todos. Hoy en día la gente se manifiesta y cada día es más habitual que la gente dé su punto de vista, al parecer. Incluso cuando se encuentra con los mismos políticos en la calle, los encara, ¿no? Y les dice lo que está pasando y se van a manifestar, a pesar de que todos los que asistimos a marcha sabemos que siempre vamos a ser reprimidos y violentamente, quizás muchos golpeados y gaseados y detenidos e incluso hasta desaparecidos. Sí. Así que nada, la gente tiene que seguir manifestándose en todos lados a su manera. Aquí no hay regla, porque simplemente respeten el espacio del que está al lado, protéjanse, cuídense, pero no dejen de decir lo que piensan de la cruda realidad que viven. Porque también, en base a lo que ha pasado desde el estallido de la revuelta, la gente incluso ha sacado más su solidaridad. Y eso es bacán. Pues nosotros que nos conocimos, por ejemplo, nos hemos encontrado en otros países, es bacán cuando vemos un pueblo que es tan unido, ¿no? Y que se apoya, y que el vecino se sabe el nombre del lado, y se saludan con el viejito del almacén. Eso es lo que sigue pasando en muchos barrios, pero ahora está pasando cada día más. Así que por ese lado también es súper positivo. Sí, oye, y frente a la resistencia, para seguir con la música, nos quedamos con las palabras de un compañero que está escribiendo, al Roberto Varas, creo que se llamaba, compañero que decía, quien se olvida de los presos, se olvida de la dignidad. Así que obviamente vamos a reiterar y vamos a ser majaderos con el tema de la libertad de los presos políticos, de la revuelta. Y mañana, viernes, como todos los viernes, a manifestarse en contra de esta dictadura. Hoy día también en los territorios, día de los 3 años de que se cumplen del gobierno de este criminal, el criminal Piñera, y obviamente hay que quemarlo todo. Creo que no hay hoy día otra alternativa y tenemos que refundar este país de una, y obviamente, y acá vemos, pues, vemos los pacos que están acá al frente. Están ahí, a ver si nos pueden mostrar la camarita, amiga. Ahí están los pacos ahí guardando, resguardando por último día. Por último día, van a quedar sin pega acá. Entonces ahí están, pues. Ahí tenemos esto y los recursos. La plata de todo. Así que aquí seguimos entonces con la música, con la resistencia, y un abrazo a todos nuestros compañeros que están, siguen ahí dando el aguante. Radio Plaza de la Dignidad, aquí en vivo, 11 hoy día, ¿no? 11 de marzo. Saludo a mi compadre Rodolfo Saavedra, que siempre está con nosotros apañándonos. Y bueno, y a todo el equipo también de la radio que nos ha recibido con tremendo cariño. Una sola piel. La oscuridad, la noche, lo amargo de este vino, todo lo que siento contigo,
La llama que se enciende cada vez que escribo la respuesta de los oprimidos todos. Incluso nuestros muertos por las venas del continente 100% abajo el fascismo, arriba el feminismo. Hablo de esto porque no me da lo mismo. Mano a mano, codo a codo, en la vida todas, todos. Una sola piel, una sola a la medida. Mano a mano, codo a codo, todas, todos. Una sola piel, una sola. La fuerza del chilote, la savia del canelo, de la salitrera salieron mis abuelos con la esperanza puesta en las nuevas leyes que te discriminan hasta que le entregues todo. Es adictivo a nuestra historia, Chile no se puede ni el peso de la memoria. Hay que decirlo, no hay que esconderlo. Si la pasta base vale menos que un cuaderno. Mano a mano, codo a codo, en la vida todas, todos. Una sola piel, una sola a la medida, a la medida, a la medida. Mano a mano, codo a codo, en la vida todas, todos. Una sola piel. La playa dignidad. Reza la envidia, ponte a cantar el hambre que sufre la familia. Sobreviviente a orillas del abismo, ves por qué no tengo tiempo para el egoísmo. Corre, ejercita el pensamiento, las buenas acciones son el mejor ejemplo. Para decirte quiero no guardes silencio, no, 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 no guardes silencio. Mano a mano, codo a codo, en la vida todas, dos. Una sola piel, una sola raya de la plaza dignidad a la medida. Mano a mano, codo a codo, en la vida todas, todos. Una sola piel, ¡ah! Mano a mano, codo a codo, en la vida todas, todos. Una sola piel. Una sola, una sola, una sola. Mano a mano, codo a codo, en la vida todas, todos. Sola piel. Sigan informándose, sigamos movilizándonos, sigamos compartiendo, sigamos sintonizando el radio de la Plaza Dignidad en el fanpage todos los días que puedan. Compartan el programa y nada, que estén todos bien, bien. Convertí en un animal silvestre, luché toda mi vida en resistencia. Hay gente que me sigue la corriente, que solo me quiere pasar la cuenta. Hay quien piensa que es una locura seguir hablando del monte y de la lluvia. Yo solo quiero que en el epitafio escriban la cosa se viene dura. A menos que tu idioma junto al mío se formen en una sola cultura. La bala que firmó las escrituras me está mirando a regañadientes. Hay quien piensa que es una locura seguir hablando para vivir de frente. ¿Será porque no como la basura que de rodillas tiene toda la gente? Una mano lava la otra mano, la tos lava la cara aunque la cosa esté dura. Porque la vida es ahora y no mañana cuando nos asfixie otra puta dictadura. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Me convertí en un perro de montaña, amigo de los gatos y las gallinas. Escucho cómo canta la cigarra, bato la cola con adrenalina.
Hay quien piensa que es una locura seguir hablando para vivir de frente. Será porque no como la basura que de rodillas tiene a toda la gente. El arroz seguirá en la mandarina proyectando lo dulce de la vida. Hay gente que se anuda la corbata, pero yo prefiero la salida. Hay quien piensa que es una locura seguir remando para vivir de frente. Será porque no como la basura que de rodillas tiene a toda la gente. Una mano lava la otra mano, la dos lava la cara aunque la cosa esté dura. Porque la vida es ahora y no mañana cuando nos asfixie otra puta dictadura. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Aprendí a beber el agua del camino. Aprendí a seguir mi instinto canino. Dicen que van a sacar al caballo para poner al matapaco. Una mano lava la otra mano, la dos lava la cara, aunque la cosa esté dura. Porque la vida es ahora y no mañana cuando nos asfixie otra puta dictadura. Una mano lava la otra mano, la dos lava la cara, aunque la cosa esté dura. Porque la vida es ahora y no mañana cuando nos asfixie otra puta dictadura. La de Piñera, la de Piñera, la de Piñera, de Piñera, de Piñera. Estas canciones las pueden escuchar acá en Instinto Canino, ya recuerden, en Instagram, Juan Fralastra, en Facebook también, así que, o nos escriben a la radio también, ahí vamos a tener los discos también ahí para que nos puedan pedir y escuchar estas hermosas canciones que nos acompañaron en esta jornada, acá este día jueves 11 de marzo, a 3 años que asumió el dictador Piñera este gobierno nefasto, además, uno de los peores gobiernos creo que hemos tenido. Bueno, no sé si hemos tenido alguno bueno, aparte, pero sí, nefasto el gobierno. El que viene, claro. obviamente queremos. Claro. Obviamente queremos también agradecer a toda la gente que hace posible este programa, al Patito Roja, al Marcuse, al Patito, a la Alexia, a la Rocío, Patito, que siempre nos acompañan, a la Sofi que está allá atrás, que hoy día se va a quedar haciendo el aguante a ver si resulta la salida del asesino del genocida que está montado ahí en un caballo, resguardado por otro genocida, por otro asesino que mataron a más de 50 compañeros, mutilaron a más de 500, violaron, asesinaron, son una policía bastarda que solamente defiende a una casta política y a un sector de nuestra sociedad. Así que obviamente queremos recordar a todos nuestros compañeros y compañeras que esto es un espacio totalmente autogestionado, así que tenemos poleritas a la venta de Radio Plaza La Guinea a 10 luquitas y tenemos este que es un chiche que tenemos, que obviamente luego también va a salir a la venta, que es el Cancionero de la Revuelta en formato vinilo. Así que ahí para que la gente esté atenta, los compañeros, compañeros, compañeres, que estén atentos a la red. Ya vamos a estar esta próxima semanita ya tirando la fecha del lanzamiento del vinilo. Así que invitamos a todos a colaborar. Hasta el correo me dicen. Ahí pueden. Hay polera. Así que vamos a tirar una rifa también, si todo esto es a puro ñeque. Obviamente queremos agradecer a Camilo. Muchas gracias. Tu casa, Juanfra. Como siempre, bienvenido. Usted lo que necesita, aquí estamos. Y obviamente nos despedimos con la última canción, Aguante el Pueblo Mapuche, que está resistiendo, y libertad inmediata a nuestros presos y presas políticas de la revuelta. Muchas gracias, Juanfra. Esto fue un nuevo capítulo del Cancionero de la Revuelta. Salí y seguí sin saber dónde me iba a parar, siempre a un distinto lugar. Y seguí, me caí, solo me sacudí,
cuando nadie va por ti aprendes a sobrevivir en la ciudad. El polvo es parte del plan. Todos los días descubres una ruta por donde seguir, alimentando el sueño que te moviliza. Todos los días en Santiago, en La Habana, en Madrid, importará el empeño que le pongas al sueño que te mueve a ti. Justo antes de partir, te miré, sonreí, te lo quise contar, me sentí tan feliz que llorar no estaba dentro del plan, corazón. Si confías en ti, vas a poder seguir con esto de volar, sonreír, compartir, respirar. Siempre un distinto lugar. Todos los días descubres una ruta por donde seguir, alimentando el sueño que te moviliza. Todos los días en Santiago, en La Habana, en Madrid, importará el empeño que le pongas al sueño que te mueve a ti, que te mueve a ti, que te mueve a ti, que te mueve a ti. Y seguí sin saber dónde me iba a parar. Siempre un distinto lugar. Gracias a todos los que sintonizaron el programa. Gracias a Radio Plaza de la Dignidad. A seguir resistiendo. Todos los días deberían brillar, todos los días deberían brillar. Somos del grupito que nunca se calla, porque la vida es ahora y no mañana cuando nos asfixie otra puta dictadura. Aprendí a beber agua del camino, aprendí a seguir mi instinto canino. Mano a mano, codo a codo, en la vida todas, todos, una sola piel. Brindo por esta oportunidad, tomo la guitarra y me proyecto sobre todo lo que veo pasar. Juan Fralastra, en el octavo capítulo de El Cancionero de la Revuelta. Quedamos en silencio, pero lo dijo todo tu mirada. Somos del grupito que nunca se calla. Nada, nada. Soy del grupito mayor que nunca se calla. Mayor, que nunca se calla.